Pues hola y bienvenidos fans de Loya Games, soy Leviator y tengo una pregunta que haceros. ¿Acaso habéis oído hablar del aclamado, el crítico aclamado por la crítica, mago negro, abogado Roberto Piccolini? Con una, no sé qué es, una litigación expandida, donde él viaja a través de todo el mundo, de todo Arrel Reborn, y la expansión ganadora de un premio Heavensward hasta el nivel 60 para viajar a la gran ciudad. Es posible que no. Así que hoy estoy para recordároslo y para enseñaros la tremenda camiseta. Hostia, cómo se ve todo ahí. La tremenda camiseta que tengo. La camiseta de Final Fantasy. ¡Ole! Tremenda camiseta. Está muy chula, está muy chula. Es mi camiseta de Final Fantasy. Se la han perdido, repite. ¿Cómo que? ¿Será posible? Se lo han perdido. Venga, a ver, venga, a ver. Se lo han perdido. Habrá que hacerlo otra vez. Venga, joder. ¿Pero están mirando ahora o no? Ahora están ahora mirando o no. Vale, ok. Todo sea por el público. Está Sandra, hola Sandra. Mus tiene anuncios. Putos anuncios. Joder. Vale, venga. Ya está, venga, ya. Ya estamos todos. Venga, a ver, venga, vamos. Venga, empezamos. Venga. Como era. ¿Habéis oído? Tengo una pregunta que haceros. Hay que empezar bien. Tengo una pregunta que haceros. Bueno, sí, vale, bien, ok, desde el principio. Hola y bienvenidos, fans de Leviathan. Soy Leviator. Bienvenidos a Final Fantasy XIV un día más. Tengo una pregunta que haceros. ¿Acaso vosotros alguna vez habéis oído hablar del aclamado por la crítica, mago negro, abogado, Roberto Piccolini, con una litigación expandida, donde él viaja a través de todo Arrel Reborn y la aclamada y ganadora de un premio expansión Heavensward hasta el nivel 60 para viajar a la gran ciudad? Aquí es cuando yo hago así grande, oculto un poco la chorrada que tengo ahí en la cama y enseño la camiseta. Mira qué camiseta más chula, es increíble, está chulísima. Me encanta. Camiseta de Roberto Piccolini oficial. Camiseta de Roberto. La camiseta de... Ya veo que Roberto levanta masas. La camiseta de nuestro querido Lalafell favorito. Nuestro querido Roberto Piccolini. Que mírale ahí, cómo está. Mírale, ¿estás contento, Roberto? ¡Míralo! No podría ser más adorable el hijo de puta. Pues eso. Este es el regalazo que me habéis hecho vosotros. Así que os quiero muchísimo. Muchísimos besos. Lo voy a llevar todos los días. Todos los días de mi vida ya esta camiseta. Está chulísima, ¿eh? Me gusta un montón. Es súper guay. Ha sido muy divertido porque se la he intentado explicar a Marta y le he tenido que explicar cuatro capas de memes. No, es que mira, a ver, hay una imagen que es la no sé qué, y luego no, es que pues Roberto es mi personaje, que en realidad es el nombre de un... Y es que es abogado, pero, o sea, no se lo he podido explicar, no le ha hecho gracia. Pero bueno, no era el objetivo. Pues ahí estamos, mejor me hago más pequeñito, que... Uy, me desaparecí, ahora he vuelto. Ahí estoy. Y deberé quitar esto de en medio. Lo voy a dejar en chiquitito, aquí. Ahí no molesta, ¿no? Nunca dejéis de recordarme mi etapa otaku, por favor. Nunca dejéis de recordarme mi etapa otaku weabu. El día que alguien regale 10 suscripciones, os vais a volver locos. Pero no os lo voy a enseñar, tendréis que regalar 10 suscripciones. Entonces, Roberto Piccolini. Vamos a jugar con Roberto. A ver, en el anterior episodio, la mejor etapa. No sé yo,
50 pavos, te está lo. Es que a estas alturas ya no las puedo cambiar. Las tengo que dejar así. Ya no. Ya no lo puedo cambiar. ¿Esto molesta mucho ahí o no molesta? O sea, está guay, ¿no? Dejarlo ahí arriba. Oh, es que... Ese fue la misma semana en que me compré el Chroma. Hice... Bueno, el Chroma lo tenía, pero bueno, la misma semana que instalé el Chroma, pues hice esa alerta. No molesta, ¿no? Entonces está bien ahí. Vale, que lo veo un poco pegote, pero bueno, si está bien, ahí lo dejo bien. Más cosas en pantalla, ¿no? En el file. Bueno, a ver. No molest culo, dice Ana. Ah, vale, vale, no molesta, ¿no? Vale. Ok, pues... cosas. En el anterior episodio rescatamos al general Rauban. Juzgaron a nuestros amigos por herejía y volvimos a demostrar que es una sociedad medieval. Y nos dijeron que estaba... Uy, y mi libreta del lore. Aquí, la libreta del lore. La sagrada libreta... Esta libreta contiene mucho lore. Nos dijeron que... ¿Dónde estaba yo? Aquí, Teleji iba por su cuenta, pero el Lolorito se aprovechó. Bueno, que el Lolorito salvó a Nanamo, pero lo hizo por su bola, entonces tampoco es tan bueno. Y a mí me parece un poco forzado que Nanamo esté vivo, pero bueno. Para adelante ya está. Tu sitch o no es tu sitch. Al final estés traído por una llamada de su perla, de su telefonillo. ¿Tataru? Sí, el general Rauban está ahora está en buenas manos. ¿Cómo? ¿Otro asalto? Muy bien, volveremos inmediatamente. Por favor, notifica en cuanto lleguemos. ¿Asalto dónde? Parece ser que enfrentamos otra crisis. Los Dravanians se están preparando para continuar su asedio a la Santa Sede. No me siento seguro de abandonar a Sultana a su destino, pero no tenemos la evidencia necesaria para actuar como dice Diulala. Ah, Diulala era la maga esta, ¿no? Diulala, de la orden de Nalthat del sindicato. Siendo ese el caso, propongo que... como el mío, ninguno. Estáis tontos. Siendo ese el caso, propongo que dejemos a Marsa, al mariscal... ¿Marsa es mariscal? Al mariscal Tarupin y los otros a investigar. Y volvemos a toda prisa a Isgard. Yo, la verdad es que Roberto Piccolini ahora mismo está a full con Ilverd, ¿eh? A mí me caló muchísimo cuando Ilverd me dijo: ¿qué no ves que no estás más que haciendo lo que te dicen? Y ahí Roberto dijo: pues es verdad. No te falta razón, Ilverd. Uy, tengo esto. Tengo unas ganas tremendas de jugar con Magic y sacar tokens de cosas, ¿eh? Tengo unas ganas. Tengo muchísimas ganas de sacar tokencitos. Además, están como pegados. Es una cosa muy rara. Quiero dibujar cositas en estas cartitas. Me voy a hacer un mazo de tokens. De lo que sea, me da igual. Solo para usarlo y dibujar cada vez. Dibuja Robecto. Ok. Supongo. A ver. Yo creo que algo con el pelito podemos hacer, ¿no? A ver. Estoy en ello, ¿eh? Si le das a Block D, se te quita la... Uy, nada, pero da igual, total. Solo voy a hacerle la cara.
Tengo cara de concentrado, pero no. No, no, es, no, no esperes. Te corté los ojos. Así como anaranjados, ¿no? Creo que me salió demasiado sexy, ¿eh? Bueno, lo acabo de estropear poniéndole los ojos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado con Roberto Piccolini, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Roberto Piccolini, ¿eh? A ver. A ver. Cuidado. ¿Se ve? Se ve. ¡Míralo! Está bien, ¿no? Está... A ver, ¿cómo hago esto? Cogiéndolo así. Está bien, ¿no? Está pichi picha, está decente. Parece malote, sí, me ha salido muy enfadado. Pero está bien, ¿no? Sí. Está decente. Y ahora esto se puede borrar, ¿no? Algo chiqui, chiqui, chiqui y lo borro. Pasa que las gomillas estas se van a enguarrar que flipas. Esto hay que lavarlo de alguna manera. Vale, ya está. Ya he hecho la tontería, voy a seguir jugando. Está defender, le damos un 7. Bueno, bueno, bueno. Dado lo crítica que eres con los dibujos a veces, eso es muy bueno. Digo, ¿qué? A ver, Roberto, vamos a... vamos a cosas. ¿Esto dónde? Por ahí. Los pilares. No podemos abrir el Ethernet. ¿Qué dices que quieres que critique el tráiler de Umbral? ¡Ay, Tataru! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, ahí estás! Perdón por... uy, me he hecho muy grande. Más chiquito. Ahí. Perdón por cortar la reunión con el general Rauban. No te hubiera molestado, pero la crisis... La crisis en la ciudad... Tiene rumores de un nuevo ataque de Rauban. Lord Hotchefan está desesperado de encontrarte. Hablando del cual, él y otros están esperando dentro. Mejor que te pides para dentro. Hay que pedirle, aún estamos en crisis y tengo que pedirle permiso a esta señora. Como no sabes que soy yo ya. No hace falta que me lo... Bastardo. Amigo mío, gracias por responder a nuestra llamada con tanta... acritud, ¿no? Supongo, no lo sé. O velocidad, celeridad. Estoy seguro que te has enterado, pero los de Navanian una vez más están buscando guerra. Master Piccolini, Master Leveyer, debo pediros disculpas por esta invocación abrupta, pero... Les va a dar un tiro al cuello, sí. Es que tienen que estar siempre mirando hacia abajo. Y todo lo... Yo hay una cosa que me flipa y es que no me imagino este juego sin Roberto siendo muy chiquitito. Porque todos los cambios de plan, de todos los planos de cámara son siempre desde abajo. Todo, siempre. Siempre es desde abajo. O sea, la cámara está adaptada a la Lafel. Entonces, siempre, constantemente te está mirando desde abajo todo el mundo. Me gusta muchísimo. Perdón por esta edad. Tenemos que... mejor que me saludas, sí, vale, sí. We thought it best to have Mr. Tataru contra yo. Vale, sí, que mejor que os hablara ella por teléfono. No, mejor. Cuando llamas a tu amigo de, oye, tienes el número de tal, llámale, en vez de mandarle un correo. Cuando la campana de observatorio sonó, fue un. Esta advertencia no puede irse ignorada. La Santa Sede ha organizado
para prepararse para la batalla. En caso de que no la hayas oído... Uy, tengo las gafas sucias. No, no puedo leer así. Pues una banda de no sé qué. Lo leí vosotros. Lo dejo peor. Qué bien. Perdón, cosas de gente con gafas. Los que lleváis gafas, pues comprenderán. Ana, ¿tú llevas lentillas, puede ser? ¿O me lo acabo de inventar? Vieron una nube de dragones suficientemente grande como para ocultar medio cielo. Los minions de Nidhogg se unen una vez más para la guerra. Pero... este es el blasón que decía que tenían en el portátil. Será, ¿no? Vale, si os diría... No os diré que levantéis en ave. ¿Para qué me ha llamado entonces? Cuando os llamé Isgar, os ofrecí mi protección. No puedo asegurar que estéis seguros aquí, pero no puedo aceptar vuestra ayuda, mucho menos pedirla. Los siones del séptimo amanecer... Siones del séptimo amanecer, vosotros os Dawn no es amanecer, pero yo digo amanecer. Que creo que es ocaso, ¿no? Dawn es ocaso, pero no sé. Enfrentáis con una decisión: manteneros en la defensa de Isgar o buscar protección en otro lugar. No quiero influir en vuestra decisión, pero tengo que pediros que la hagáis rápido, ya que antes de que nuestros enemigos nos fuercen a ello. ¿Tengo que elegir? No creo, ¿no? No creo que el juego me vaya a dejar elegir. Hasta que, a pesar de que huyamos al final del mundo, parece que no hay lugar... no hay lugar que esté libre de pelea en este mundo. En esta era... jodido todo. Una vez más, la horda desciende sobre Isgar y una vez más sus defensores tendrán que tomar lanza y arco. El conde nos dice que busquemos refugio de su tormenta, pero una vez más me he cansado de huir. Si tenemos que brillar la luz del ocaso, tenemos que hacerlo por un nombre que si tenemos que palmarla, que sea luchando y no escondidos en un agujero. ¿Qué dice Roberto? Dejan elegir entre comillas. Claro. Creo que da igual, ¿no? O sea, va a dar igual. ¿Puedo elegir de verdad? Es que va a sudar la polla. Es decir, esa es tu respuesta por los 12. ¿Cómo podrías...? Pero espera. Quizá permanecer en la ciudad no será mejor a nuestro... quizá hay otra opción. Este da igual lo que respondas. Te van a querer igual. La manera del final. ¿Me ha cambiado la misión? Podría haber... Dependía que respondías pasa una cosa u otra. La decisión que tomamos este día tiene implicaciones para nuestra orden. Sí, es cierto. Ojalá. Ya, vaya. Eso me había tratado de sujar. Ya, mucho, muy bonito me ha parecido, la verdad. Hacer tres misiones en vez de una, no, muy bonito hubiera sido. A no ser que... Derecho que Tatoru tenga algo que decir. Encontrémonos fuera y discutamos el camino que hay frente a nosotros. O sea, digas lo que digas, al final dice, no, vamos a hacer lo que yo quiera. A partir de esa domingo sí que puedes elegir un par de cosas. Buah, increíble. Ishgard cannot well endure another assault. Even should her knights succeed in turning back the horde, the casualties will be catastrophic. Verdad. But what other choice do we have? It's not like we can talk it over with them. ¿Esta? Dragons and men aren't exactly on speaking terms.
No recuerdo haber oído a Tataru, pero esta sí que le han cambiado a la actriz de doblaje y esto sí que se nota un montonazo. En Tataru sí que se nota una barbaridad, porque era como mucho más aguda. Naren Reborn. Hablaba muy poquito. Solo hablaba en algún momento de la expansión. O sea, del postparche. Me sabe la garganta pasta de dientes, qué horrible. Pero eso puede razonar con los dragones. Así que se puede razonar con los dragones. Oh, que quiere que hablemos con Iceheart. When last you spoke with her, she lamented her crimes, did she not? Then there remains a sliver of hope. O sea, If we can persuade Iceheart to act as our intermediary, hoy es we may yet 12, be able to convince 11, Nidhogg to abandon his bloody course. A ver. Empieza a Genes, Guadragones, cosas bonitas. Podemos persuadir a Iceheart de actuar como nuestro intermediario. Quizá pueda convencer a Nidhogg para abandonar su... Pero Iceheart no estaba a tope con Nidhogg. Iceheart no estaba como... Yeah, dragones, destruid... ¿No? Bueno, dijo que... No, ella quería... Espera. Un momento. Lady Iceheart, bendecida por el eco, tiene visiones, migración de tal, llegó a la calamidad y lo congeló todo. Elegida para unir, ella se está elegida para unir a los dragones y los hombres, pero lo hace como a la hostia, por eso le dicen, oye, te está pasando. Y ella dice, no, bueno, me arrepiento un poquito, pero, Ajá, ¿y eso a qué viene? ¿Qué he dicho ahí que es súper importante? Ella se acostó con un dragón, ¿no? O sí, no. Ella se había acostado con un dragón, ya. Sal de ese cuerpo, Abby. Entonces queda un poco de esperanza. No sé qué, no sé cuánto. Podemos persuadir a Iceheart para intermediar. Vale, sí, este ya hemos leído. If there is to be a meeting, I would accompany you. ¡Ay, no! ¡No! Estinian. Even with your intermediary, Nidhogg's blood rage may render him deaf to reason. ¿Por qué lleva manga corta? Me está dando frío. May afford our forces precious time to prepare. Este tío estaba elegido por Nidhogg o algo así. Este tenía una historia dentro. Espérate. O sea, Iceheart y Drosdravanian, que Estinian tiene el poder de Nidhogg en su sangre. Es verdad. Se tiene el poder de Nidhogg en su sangre. No, es el Azur Dragon. ¿Ah, sí? Pues en algún momento me he cambiado de dragones. En algún momento me he perdido. Vale. Que tendría que ser el Ger, ¿no? Uno de los caballeros que protege la orden de la ciudad de los dragones. Pero él me dijo. A su familia los mató Nidhogg. No, pero él me dijo literalmente: por mi sangre corre la bendición de Nidhogg. Y algún día te mataré. Él dijo que le corría la bendición. Ah, sí, vale, claro. Ya entenderás. Ah, bueno. Of course, you might also consider a more direct approach to ending this conflict. With the power of the Eye at my disposal, and the vaunted strength of the Warrior of Light, we could conceivably slay the beast outright. Pero qué bestia, ¿qué dices? Pero si estamos hablando de hablar con Lady... Ah, bueno, de Nidhogg. ¿Quieres que matemos a Nidhogg? Ya, bueno, a ver. If we are to risk a face-to-face meeting with the Dread Worm,
I for one would feel safer in the company of the Azure Dragoon. Pero Nihil no es el bicho que me... Ah, no, es Midgard Soma. I should only turn to your lance if my words failed to find their mark. Is that clear? ¿Quién es el Azur Dragón? Ah, vale, el Azur Dragón es él. Perfectly. I shall assume that Isar enjoys similar diplomatic protection until instructed otherwise. A word of advice. Think carefully before divulging the particulars of this plan to Sir Emeric. T'would not do to have the Lord Commander accused of consorting with heretics. ¿Cómo? Indeed. I thank you for your counsel, Estinian. We shall be honored to have you with us. Tengo tengo a Estinian tan en la cabeza, pero por lo que tú dices de él, Ana, que se me hace muy raro verle en el juego y que hablen de él. Es como si estuvieran hablando de Egil, ¿no? De campamento mestizo. Es muy raro. Es que se me hace muy raro que alguien hable de Estinian en el juego, como algo que existe. Porque como que lo relaciono con algo que es tuyo. I'm glad to be of service. Hemos escogido un camino difícil. Incluso, o sea... Vale, o conseguimos... o sea, vale, he dicho que no se lo dijéramos a Eymerich. Porque para Eymerich es una putada decir que vamos a hablar con una hereje. Claro, lo que faltaba. O sea, al final... te acaban de juzgar por hereje y te he tenido que salvar el culo. Si ahora hacemos esto, no te van a volver a juzgar por hereje y te voy a tener... Bueno, te volveré a salvar el culo y ya está. Que vuelvan a salir los tontos esos. Sí, que o somos rápidos hablando o la santa sede va a joderlo todo pegándose contra la horda. Hombre, pues que no ataquen los dragones, ¿qué quiere decir? Tenemos que pedir la ayuda del Lord Comandante. Entonces estamos aquí. Solo espero que Sir Eymerich pueda... Musel es como convencer, ¿sí?, a las fuerzas isgardianas. De la fuerza de nuestras vagas. On the strength of our vague assurances. No entiendo esa expresión. Es como hacer que los dragones no ataquen, ¿no? Tataru, te pediría que te quedaras en la mansión Fortens. Informes al conde de nuestra decisión. De lo que es del séptimo amanecer. Quieren hacer todo lo que está en su poder para asegurar que Isgard y su gente sobrevive. Sí, señor. Mejor personaje. ¿De dónde ha...? Me siento abruptamente amenazado, ¿eh? ¿Van a hacer algo? Sorprendente. Puedo ir andando. Me paso ir andando. ¿Y esas dos gemelas que van iguales? Serán dos super amigas. O super amigos. Perdón. Pa, pa, pa. Estabas ahí en tu boda, ¿no? ¿Hablas con el Lord Comandante? Sí. Cuando llegue...
Cuando... No, cuando abran la fuente de chocolate. Quería poner música ambiente de fondo, pero no colaba. Pues, hasta, pues muchas de estas son de ambiente. Podrías poner una playlist de ambientes de Ulda, ambientes de tal. Estaría muy guapo, la verdad. Para la cena. Un ambientito por ahí sonando. Quiero hacer defensa. Después de la ceremonia no hay música de Final Fantasy. Oh. Quiero las defensas de... de ballistas. Cuando lleguéis suena música random. Muy sad. Oh. Oh. At once, my lord. Tengo tu carta. Te la enseño. Es como, hola. Ah, to seem I have visitors, and unlike those messing beyond our walls, these ones are welcome. Por favor, Eymenic. Pray forgive us for interrupting you in the midst of your preparations, Sir Emmerich. But our suit concerns the impending assault. To speak plain, we believe there is a chance the invasion might be halted before it even begins. I can divulge little more at this time, but I must nevertheless request that you advise the Holy See to refrain from launching any preemptive sorties whilst we seek to put our plans in motion. No te va a hacer ni caso. I will gladly lend my support to any endeavor that could spare the blood of my countrymen, but I would know more of the cause you would have me champion. Will you not share aught of this mysterious undertaking? Ahí tiene un punto, la verdad. O sea, esto es de... Desconfías del true. Desconfías del true, Roberto Piccolini. Yo. Ah, bueno, sí. Tiene cierta. Si él dice que para adelante. A ver, bueno, a ver, va por confianza, ¿no? Pero. No se lo pueden decir porque. Pff, mira. Which is more than can be said for the ill-conceived counterattack advocated by the Sea's more vocal crusaders. They offer glorious death, but little hope of victory. Aye, their proposal does not inspire confidence. Our resources should rightly be spent shoring up the city's defenses. The Azure Dragoon and the Warrior of Light sallying forth together to face the dread worm Nid. I must admit, the mere thought of it does much to dispel my misgivings. Go then, carry out your plan. I shall do what I can for you within the Holy See. Se ha fiado. Un buen señor, se ha fiado. Habiendo asegurado el apoyo de Sir Aymeri, tenemos que proceder con sin miedo a prevenir al ataque isgardiano, que no es algo que no podamos hacer. La historia nos dice que los Dravanian atacarán tan pronto como la horda llegue a tamaño crítico. Antes de que eso pase, tenemos que buscar y encontrar a Lady Icehard y encontrar y parlamentar con Nidhogg. El tiempo está contra nosotros. Si estás listo, Stinien, vamos con tu tarea. Porque son novios. Ya, un poco novios tienen, la verdad. Quiero decir, ha sido como, pone en peligro a toda la ciudad. Stinien, pone en peligro a toda la ciudad. Y la ha hecho un poco de, ah, claro que sí. Ha palmeado, ahí ha palmeado. Ha salido tal cual, sí. Ha salido. ¿Qué dices tú? Yes, Your Eminence. The bells of the observatorium warn of our enemy's approach. So, the dragons are coming. Va a llamar al malo, ¿no? Va a llamar al astiano. Let them come. In their hundreds and their thousands,
With the divine blade in our hands, we shall rend their flesh and drown the heretics in their master's blood. Even Nidhogg and his foul brood shall be powerless to resist us. Pensaba que estaba diciendo que los que vengan los dragones y nos maten, ¿no? Pero ha dicho que reventan los dragones. And when we have rid the world of their pestilence, we shall turn our attention to our Asian allies. ¿Cómo que aliados? No. See that they are suitably rewarded for their invaluable assistance. Vaya, o sea que sí que aceptaste su ayuda, hijo de puta. Me mintió. Me mintió. Sí que aceptó la ayuda de los ascianos. La música, Dragon Song Chungi, es verdad. If I may, Your Eminence, the Paragons wield powers strange and unknowable. Can we be certain that they will not see through our deception? Míralo. We can be certain of not saying. Míralo, que sonrisa de malo. Of our cause. If you would be a true leader of men, you must possess conviction as well as caution. We seek to excise the root of an evil. Mi teoría es que esto del NPC con bigote es malo. The risk is worth the reward. Bueno, yo tengo bigote y técnicamente para ti soy un NPC, o sea que. A ojos nuestros todo el mundo es un NPC. And this warrior of light, they have plans of their own. Leave them to their purpose. We must each play the role we have been given. You and your chosen brothers, most of all. For the glory of King Thordon. Todo el mundo es un asciano ahora. A por la Inquisición, Levi. ¿Me estás diciendo que el caballero equipo Actimel era un asciano? ¿Un alfinao chiquito? ¿Es un alfinao chiquitito? Míralo. Perfecto para reuniones internacionales, reuniones familiares o pre o post bate, encuentros pre o post batalla o cualquier otra ocasión donde la recapitulación de ocurrencias pasadas es absolutamente y positivamente necesaria. Es un micro al final. Yo lo quiero, dámelo. Hay que informar a Total. Esperaré en el foro de San Renet. De a tus amigos. Que no, es verdad, ese emoticono existe todavía. Es que era mi época sin barba. O sea, no tenía ni barba en aquella época. ¿Eso tiene más años? Vale. No necesito recordatorio, vamos, Robecto. Vayamos a la mansión Fortemps. Pero ya no puedo cambiar ese emoticono. Ese emoticono ya es historia de. Historia de Levia Games. Terrible esa cara. Sin barba. Estamos en ello. O sea, vamos para adelante, Tataru. Quizá. Maybe some time before Roberto. Bueno, ahora un tiempo de Roberto y yo volvamos a Isgard. Tropa. Bueno, tened cuidado, ¿vale? Y no os preocupéis por mí, estaré ocupada escuchando. Noticias de nuestros amigos perdidos. ¿Sí? Perdón.
Si alguien puede encontrarles, eres tú, Tataru. Hasta luego. Oh, oh, oh. Antes de irte, ponte esto al final. Lo he hecho especialmente para ti. ¿Me pone una bufandita o algo así? Dios, tienes una bufandita. No, no, no podría. Oh, vale. Han hecho ropita. ¡Ojo! Por los 12, es. Los Sions, niño. Es perfecto y la calidad es muy buena. Me alegro que te guste. Tataru siempre hace ferropita esto, Cookie. Me alegro que te guste. Está practicando mi trabajo de aguja mientras escuchaba rumores. Una buena recepcionista siempre aprende nuevas habilidades. Sí, es verdad. La recepcionista de mi empresa siempre está leyendo su libro o haciéndose alguno, o sea, haciendo una historia. Yo sé que el mejor trabajo del mundo lo tiene un portero de un sitio al que yo iba antes. Que se pasaba el día pintando Warhammer, tío. Y estaba sentado en la caseta del portero y estaba todo el día pintando Warhammer. Y tú llamabas y te abrían la puerta, te decía, sí, eso es la cita, llama al teléfono y se queda. Pero el resto del tiempo pintando Warhammer. Y me parecía increíble. Tenía la mesa pedalísima de Warhammer. Yo flipando. Digo, es el mejor trabajo del mundo, tío. Tienes que, claro, tienes muchas horas muertas, tienes que hacer algo, pues pinta Warhammer. Nadie te va a decir, ¿no? Vale. No sé, es lo último que podía hacer. Sí, porque al final, la verdad, Tataru ha puesto voz a la. Ha puesto acto a la voz de muchos cuando decíamos, al final vas por ahí enseñando cacho, hace un frío que pela. Ahora de volver a la taberna o nunca me enteré de todos los chismes. Que vaya bien en vuestro viaje. Te van a volver a juzgar por hereje. Oh, y a mí no me has dado ropita. Es celoso. Roberto celosísimo ahora, Ya está. Para eso hemos venido, vale, de ropita. Roberto celoso. Habla con Stinien. No quiero. Desde aquí, desde lo alto te voy a hablar. Mierda, eres más alto que yo. Ah, bueno, no. Es... ¿se lo has dicho a tus cercanos? Bien. Ah, vale, está hablando con el fino. Hola. Estamos listos para salir. Sugiero que vayamos con Lady Icehart sin demora. Muy bien. Pero si... Será muy elusiva. ¿Dónde empezamos a buscar? En la ausencia de ninguna inteligencia fresca en Isails, propongo que buscamos el rastro desde donde la encontramos la última vez. Las zonas altas de Coerzas. Hablemos con Ser Redwall, ¿no? El comandante de Nido del Falcon. Es como si pudiera si alguna actividad herética fuese a ocurrir. No le puse nombre a la chocobo negro. Tenemos a Marmita y hay que llamarle. ¿Qué nombre de recipiente podemos usar para un chocobo? Marmita es un buen nombre, pero necesito otro. Cacerola es muy bruto, yo me voy a llamar Cacerola, pero. Paella, claro. Paella, podemos llamar paella.
Bien, bien, Mr. Piccolini. ¿Qué asuntos te traen a Nido del Falcon? Juzgando a la compañía que traes, no puede ser un asunto trivial. El Azur Dragón, ya sé, por supuesto. Marmitaco, no, qué chica. Que la trataron de ella. Marmitaco. No creo que. Que hayas conocido a este jovencito. Al final de Beller a su servicio. Y no os equivocáis con la gravedad de esta misión, ser Redwall. Estoy seguro de que sois consciente. El observatorio ha avisado de que vienen los Dravanian. Alto salto. Creemos que quizá haya una manera de evitar el conflicto, pero solo si podemos encontrar a Lady Iceheart. Por eso hemos venido al Nido del Falcon para pedir conseguir las últimas nuevas de inteligencia de movimientos herejes. Ya veo. Vosotros. Serving speaking. Vale, hablé directamente con mis hombres. Una patrulla tiene que volver de su búsqueda por los alrededores en cualquier momento. También desearéis cuestión. Vale, queréis preguntar a los caballeros que aseguraron los restos del refugio hereje en las Gorgain Mines. Posiblemente hayan conseguido información que podría ser útil. Este Piccolini sabe bien del lugar que hablo, porque ahí fue donde primero la descubrimos. Dividamos nuestras fuerzas. Estaré aquí, esperaré el retorno de la patrulla cuando vosotros dos visitéis el refugio. Entonces, cuando haya completado mis pesquisas, nos veremos allí. Un sabio uso de nuestro tiempo. Vamos, Robecto. Vemos que han conseguido ser Ergua en la guarida del hereje. La guarida del hereje suena a sitio de servir alcohol. ¿Puedo volar aquí? No. ¿Cómo va esto? ¿Qué? 208 llamas al noroeste. ¿En serio? Hay unas bolas que tienes que ir recogiendo por el mapa. Eso tiene que ir a la más cercana. ¿Es eso de ahí? Si pillas atrás puedes volar. Lo mejor es que te llevamos volando a por todos. Ay, no he leído lo que ha puesto. Cristo bendito. Pero no está ni puto cerca, ¿no? Quiero decir. El mapa, te has conectado con el Aether. Ya, pero ¿y qué? Pero no me puedo. Lo que puedes hacer es seguir la historia, ya, me imagino. Tiene la estatua, derecha, perdona. ¿Qué? ¿Qué estatua? Sí, ah, vale, esta estatua. Del primer dragón. El rey. ¡Me van a pegar! Los bichillos estos tan monos. Es lore, joder, yo pensaba que era algo. Me parece el diseño más chulo de un enemigo, eh. ¿Sabes que Adri me pidió matrimonio en el juego en uno de esos mapas? Me van a matar. Me voy a morir. Por pararme a mirar la estatua del dios dragón. No te vayas, no te hago guía turístico. Me van a matar.
Joder, me ha dejado tonto, A mí me pidió matrimonio del juego en uno de estos mapas. Me pidió matrimonio del juego, pero al personaje, o sea, ¿roleáis? O en plan... Si el bicho tiene un ojo, paraliza. Ya, tiene pinta. Si el bicho tiene un ojo, te tienes que girar. Para no mirarle, dale la espalda. Ah, vale. Es una meca... Es general. Lo tiene todo el mundo. Es una mecánica de algunos bichos. Me suena que ya me he enfrentado con algo que tenía algo así. En los bosses, la verás. Yo de verdad que en los bosses es que no veo nada. Soy incapaz de identificar lo que sucede en las peleas. Cristo, qué lejos está esto, Yo antes volaba. Anda. Tenemos un anillo que nos permite... A ver. No roleamos, pero estamos casados. Tenemos un anillo que nos permite testarnos el uno al otro. Qué bonito, la verdad. Bastante bonito. Very romantic. Pero me lo pidió. Que cultivó una rosa. Vale. Pero antes o después de pedírtelo. Eso fue para San Jordi. Pero antes o después de. Fatal. Pero antes o después de pedírtelo en verdad. Antes, ah. Maestro Piccolini, nuestros descubrimientos, ¿decís? Hay algo de una historia aquí. Tan pronto habíamos encontrado un montón de cartas como 2 años antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? 7. Sí, lleváis saliendo lo mismo. 7 años, lleváis saliendo lo mismo que Marta y yo. Y ahí saliendo lo mismo que Marta y yo. Bueno, un poco más, supongo. Del 26 de agosto. El 26 de agosto. Hace 7. ¡Ah! Lleváis saliendo menos que Marta y yo. Perfecto. Yo el 26 de julio. Lleváis saliendo un mes menos que Marta y yo. Toma ya. Del 16, ¿no? 26 de agosto. Pues mira, no me voy a olvidar. Porque 26 de julio soy yo. Oficialmente es el 9 de diciembre. Ah, bueno. El que hay que coger es el oficial. No sé qué está diciendo este señor. Estamos hablando aquí de vuestro amor y me estoy viniendo arriba. Herejes por todos lados. Que muchos de ellos estaban heridos. Y no puedes llevar vuestros deberes hasta que las criaturas han sido asesinadas. No tenemos problema. No tenemos tiempo para buscar refuerzos. Dejamos acá. Ah, que hay que matar a bichos para. ¿Qué? ¿Aquí hay bichos aquí dentro? Mascotas de los herejes. ¿En serio? Coño de mí, pero vamos a ver. ¿Qué haces esto aquí dentro? Siento una presencia hostil, hombre, pues un poco. Siento una presencia un poco hostil, sí. Tonto. Joder. ¿Qué viene esta misión? Me van a dar el mini Alfinaut chiquitito. ¿Verdad?
Las bestias han sido asesinadas. Muchas gracias, Mestre Piccolini. Y volvemos a nuestro deber sin... Tengo el mini Alfie, ¿no? ¿Por qué me lo han dado en esta misión tan random? Es como una misión muy aleatoria para que me lo den. Porque le han cambiado la ropita. ¿Hace algo? ¿Pierde a sus seguidores o algo así? ¡Ah! Vale. Vale, claro. No hace nada. Como el verdadero al final. Voy a cambiarme el minion. Me gusta el cabello de cebolla. Pam, pam, pa, 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 pam. Es que la nube de oscuridad, si fuera el otro diseño, todavía. Pero es que este diseño me gusta una mierda. Me parece súper feo. Me gusta la nube de oscuridad del diseño del 3. No, no la. No esa. Que es del Dissidia, creo. ¿Quieres seguir a... ¿Está Cecil? ¿Está el mini este de Cecil? ¿Cuánto cuesta? Me lo compro. ¿Quieres buscar a Lydia Icehart? No. Los registros dicen que... Discover Eldos Beast, Maulet, My Comrades Apart, creo que no. Oh. Tenemos el lujo de perseguir a nuestros contendientes más cerca. Mi interrogación de la patrulla ha sido infructuosa por Edwin y Vinson Club on the Slate. O sea, ¿sacamos alguna información de esas cartas o vagamos erramos por los campos de nieve y rezamos que los dioses nos lleven ante la puerta de Icehart? Es difícilmente siquiera una opción. Vale, las cartas están dentro, supongo. Pista de... Epístola de los herejes. Mola ese nombre. Ah, vale, hay que recoger las epístolas de los herejes. Parece como un menú, parece un Excel. Es un Excel, es claramente un Excel. Me falta una. No estar aquí arriba, no estar aquí abajo, ¿no? Está arriba y no la he visto. Vaya, epístola de los herejes. ¿Has encontrado la correspondencia de los herejes? Espléndido. Añadiendo las contribuciones de Master Leveller y Celestini, ahora tenemos más de una docena de cartas. ¿Qué tenemos aquí? Cada una de estas páginas es un registro de los tratos entre los Gorgon Mill, los herejes Gorgon Mills y los Fellows de Anfa, del anfiteatro Anfa, no sé qué es eso. Solicitud de comida, ropa y todo tipo de provisiones. Los seguidores de Icehart. Que abandonaron. O sea, vale, está. Vale. Ahí, o sea, solicitan un montón de cosas, o sea que tendrán que estar en algunas ruinas, ¿no?
Sounding out the amphitheatre. El Ak-Afa Amphitheatre. Ahí es el lugar donde viste. ¡Ah! Ahí es donde enfrentamos a Shiva. Ahí es donde enfrentaste a Shiva. Si ese es nuestro destino, el viaje será largo sin duda. El anfiteatro está en el otro lado de. De un montón de hielo que no puede ser cruzado. Es verdad, este sitio estaba como. Llegamos la otra vez a través de un cristal mágico que estaba conectado, pero el cristal se rompió. Es verdad, nos teletransportamos. Tenemos que poner nuestra fe en el Ethernet. Nuestra querida amiga Mombrida, como os recordarán, nuestra querida amiga Mombrida logró recrear el Almenara de Ankh-Afa. Y después de que hubiera sido destruida por Lady Icehand, Mombrida. Oh, Mombrida. Pobrecita. Pero esto es Final Fantasy XIV, así que seguramente esté viva. Seguramente esté. Esa sigue muerta. Ya, bueno. Ya veremos. No me vas a engañar. No, es que. El éter. Ah, no, sí. Resulta que. Es una. Resucité. Es como Terra, ¿no? Ahora, ¿no? En el Final 6. Tiene poderes. Está desnuda y es. Y es. Rosa y brillante. Bueno, moradita. Sí, vale, sí, que solo sea temporal, pero como nos conviene, pues claramente no era temporal. Era temporal hasta que dijimos, vamos a meter esto otra vez. Sugiero que vayamos a la... Vale. Corrígeme si me equivoco, Stinian, pero el transcurso de mapear el capanieve, el sistema de... El sistema de túneles de capa nieve en pasaje fue descubierto llegando a las llanuras del oeste. ¿No? Quizás sea posible para nosotros alcanzar el eterito de este lado del muro. Debería ser. La casa Durendar colocó soldados en las llanuras del oeste. Después de los túneles fueron despejados, pero no nos negaron la entrada. ¿Dónde está esto? Sí. ¿Hay alguna manera de verdad de bajar? Vale, sí, hay como unas escaleras, ¿no? Es que siempre me tiro. O sea, no sé. Bueno, sí, siempre me tiro y entonces me he dicho, ¿pero hay una manera de bajar o es? Perdona, ¿dónde está mi inmersión? ¿Me ibas a encontrarla? Qué poca vergüenza. Gente sin inmersión. Jesús, esto está un poco bajo, ¿eh? La misión de azul está dentro de la orbe para volar. Bueno, que le ven. No pienso hacer ni una sola misión azul. Me hago pasar solo la misión de la historia. En todas las expansiones. No pienso hacer ni una sola secundaria. I refuse. Estás loco. ¿Por qué? Hay unas secundarias que son tan god. Bueno, dime, pues dime cuáles. Puedes hacerte cartero. ¿Es aquí abajo? Cristo, me voy a reventar. Además de abogado. A ver, yo haré misiones secundarias si me decís cuáles. Pero yo no voy a ir haciendo misiones secundarias porque no me apetece. Los invitados de la casa Fortens, acompañados por el Azur Dragon, nada menos. Debo imaginar. No las hagas desde locos. No, es que me niego. O sea. Es que me niego. Me acuerdo que una vez hice una, no sé ni por qué. Y me metí en un fregado de
Vale, sí, estuvo guay porque encontramos un pueblo aparte y una raza de no sé qué que estaban en guerra con unos. Alguitas de esto, lo que son monstruos como dragón mazao. Y estaban como resistiendo contra eso. Y apareció una chica con bikini armor y una armadura de madera. Literalmente bikini armor, llevaba un sujetador hecho de metal. y nada más de ropa. Y le pasé foto a Ari y todo. Me hizo una gracia flipante. Porque era literalmente bikini armor. Luego decimos nosotros, pero es que. Y me olvidé. Dije, es que no. Es que I strongly refuse de hacer nada que no tenga este simbolito, la verdad. Asumiendo que. Además, bueno, a ver, algo. O sea, ya hice las que hacían falta para tener lo de cambiarme de ropa o algo así. O sea, hice las azules que importaban. Ya, el resto me da suda. Asumiendo que Aang Gafa todavía funcione, Galminara, tenemos que rezar los 12. Llegaremos antes de nuestro destino en unos cuantos momentos. No espero que nos encontrarnos con la Primal Shiva. Venga, Daddy, que te toca Duty. Toca ahora una historia de estas. Sí. Ah, vale, claro, vale, una historia de estas. Sí, bueno, eso me lo imaginaba. Por un momento pensé que era una raid de las grandes. Uy, temarral. Cómo me gustaba el de Shiva. Me gusta mucho la canción de Shiva. Una estructura impresionante. Me pregunto cuántos eones ha sobrevivido. Quizá deberías preocupar a sus ocupantes. Parecen estar... ser unos cuantos amigos. ¡Los perros de Iskar! No... no es suficiente que hayáis eliminado nuestra amada santa. No estáis satisfechos hasta que el hielo slick, hasta que el hielo se manche con todas las últimas gotas de nuestra sangre. Bajad vuestras armas. Hemos venido bajo la flag. Red flag, esta cosa que ondeas. Bandera, muchas gracias. Se me ha olvidado la palabra bandera. Hemos venido bajo la bandera del parlamento. Solo deseamos hablar con vuestra señora. Que... muy mal broker a pi. O sea, que vamos a ir a buscar una paz. ¿Crees que nos engañas, chico? Tomará más que unas palabras dulces para ganar nuestra confianza. Caminas con el asesino de dragones. ¿Con Holstein? Todos sabemos bien de lo que es capaz. Mi reputación me precede. Nos dan poca opción. Vamos, hermanos. Que los dragones nos lleven a la victoria. Nos dan poca opción y vamos a matarlos. Bueno, bastante bien. ¿Míralo? Acaba de sacar dragones. Tienen la sangre de los dragones. Al final que te curten.
Joder, otra vez. Ay, me ha dejado tonto. Jesús bendito. Focus. Release. Know your folly. ¿Qué decís? Ayuda. Lo tengo delante. Ahí está. Vale. Pensaba que nos pegaríamos contra algo de verdad. Oh, luchan como demonios. Solo queda la muerte. Retroceder, hermanos. Volved a las cenizas. No veo ni rastro de Lady Iceheart. Podríamos haber interrogado al menos a uno de ellos. Que podríamos preguntarles que no sepamos ya. Se van a las cenizas. Y también nosotros. Incluso si una emboscada nos espera, claramente habrá más herejes para preguntar, para cuestionar. Las cenizas, dices. Confieso, el nombre me es desconocido. Quizá tendrás a bien en iluminarnos, Estinian. Supongo que es la manera de referirse de los herejes al dragón durmiente. Una isla encontrada en mitad del lago helado de piscina de ceniza. No, Cinder no es. Cinder no es ceniza, ¿no? Lords of Cinder, señores de la ceniza, sí que son. Pero es que ellos, en inglés se diferencia entre Cinder y Ash. No, Ash. Cinder es cuando le queda fuego y Ash es como ceniza seca. Como Crow y Raven, que para nosotros es un cuervo. O sea, es un cuervo y ya está. Pero ellos distinguen entre... ¡Qué guapo es Stinian! No. Espera. Un momento. Espera, sí. Ya está. Ya puedo hablar. De lo que... Espera, tiene que ser así. Así, de lo que estaba hablando. Hola, Ana. Feliz cumpleaños. Tu siguiente felicitación de cumpleaños va a ser así. Hola, Ana. Feliz cumpleaños. Sí, eso, que los americanos cambian cuervo y Raven, Crow y Raven. Crow y Raven, que son dos tipos de cuervo. El Crow es más chiquitito. Uy, no puedo hacer eso con las manos. Stinian no lo haría. El Crow queda bien, ¿eh? Un poco de sacar captura. está bastante guapo, en realidad. Me queda bien la armadura. Me queda bien, sí. Que eso, no, ya no sé ni de qué estoy hablando. ¿En captura? Sacar de captura. ¿Habéis sacado captura? Mírala. Ah, está guapo. Bueno, a ver. Pongámonos serio. Esto es muy serio, gente. Hostia, no me acordaba de que esta cosa estaba aquí todavía.
Llevo aquí todo el directo. Bueno. No sé ni qué estabas diciendo. Cinco siglos han pasado. Son 500 years past this toll that the Azure Dragon. Está sonando Dragon Song. The Azure Dragon of the Age through a dragon of titanic proportions. After Cyber's struggle, the mighty creature was weakened to the point of dead and fallen into magic slumber. Ah, vale, sí. Vale, ok, entiendo. Hace unos 500 años se dice que el Azure Dragon luchó contra un dragón de proporciones titánicas. Después de mucho problema, la criatura poderosa fue debilitada hasta el punto de su muerte y forzada a un sueño, ¿no? A un slumber, a un letargo tranquilo por todo un capítulo de la. Por todo un capítulo de los hechizos de hechiceros de la Santa Sede. Ay. Entonces una lluvia de ceniza. ¿Ves que Asas Cinder son ceniza y ceniza? Es que no tiene sentido entonces. Ceniza y brasas, ¿no? Supongo que es como brasa. Empezó a caer sobre la forma así que se movía de la serpiente, cubriendo la longitud de la criatura en un montón de gris. Por supuesto, una pequeña capa de hielo se ha formado sobre ella, pero es que digo la verdad. Una historia fascinante. Teníamos que darnos prisa en ir a la isla. No he apuntado nada hoy, porque hoy no ha pasado nada que apuntar, ¿no? En la hora y 20 minutos que llevo jugado, atacan los dragones, hay que hablar con Isgar, el arzobispo y acepta la vida de los ancianos. El dragón durmiente descansa en el oeste. Antes de acercarnos a la bestia helada, sin embargo, hay otro lugar que tenemos que visitar primero. Oye, que gente, van a atacar a Isgar, quiero decir. No hay. Tengo prisa, Estoy convencido de que. No, se me ha dicho que los convictos han puesto campamento en piscinas dobles. Los nombres no volan en inglés. En castellano. Su líder, Jantelot, quizá tenga información útil para nosotros. Quizá no seas familiar con ese nombre, sí, tampoco. Los Dragon Slayers. O sea, los convictos son asesinos de dragones. After a Fashion es como. Por moda. Pero. I'm willing to wager that they encounter the defense of Eretis. Indeed, working to a trap. Vale. O sea, que es. Ah, vale. Que es posiblemente. Que son cazadores de dragones, pues son herejes. Si no es una trampa, me gustaría aprender todo lo que sean nuestros enemigos. Una sugerencia lógica. Hablemos con esos convictos. Entonces. Pero Haze with Messer Occasion. Tú quédate aquí. Triste Chamble. ¿Qué nombre más triste? Bendito sea la. ¡Ay, qué lejos está esto! Ya me van a pegar por el camino. Pom. Lobo plateado. Joder, qué lento voy, tío. Ah, mira. Sí que es verdad que más o menos te los encuentras, ¿no? Mira, ese vuela. ¿Por qué? Porque ese sigue teniendo el. O sea, ese no tenía el Sprout. O sea, sí que tenía el Sprout. ¿Por qué ese tiene el Sprout y yo no? Si yo claramente soy menos. Claramente soy más noob que ese.
Ni subir a una montaña puedo. Vamos a intentar aquí hacer un... No. Que no... Te relajas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Me estoy matando bichos de estos? Vale. Está ahí arriba. Me cago en todo. Estoy arriba, ¿verdad? Bueno. Se ha intentado. Yantelot. Bien, bien. Qué, bueno, bueno. ¿Pero qué tenemos aquí? Esperando a uniros al... a los rangos de los convictors, ¿no? El pavo de ojos duros que parece prometedor, pero... Pero... Oh, you have a faint look about you, boy. No sé, este señor con lanza... Lancelot. Ah, me ha dado puntitos por la historia esta. Te doy 3 días hasta que los salvajes se lleve tu cadáver. ¿Le das al final? ¿Perdón? No seas tan rápido para juzgar. He visto... I have seen this frail youth frail heretics with flick of... No sé qué significa eso. ¿Y quién eres tú para cuestionar mi... por la furia? Esa armadura, esa lanza, el azul dragón en persona en nuestro campamento. Por favor, olvida mi falta de respeto, señor. Soy Yantelot, líder de los convictors y asesino de dragones. ¿Puedo preguntar que los que os traen los vientos, justos o idiotas? Bueno, pero full, ¿no? Es como justos o no. A este humilde campamento. Ah, Lady Icehart, ¿no? Bien, conozco su reputación, pero me temo que he visto poco de ella o de su gente. Dicho sea, mis propios hombres pueden de alguna manera ser laxos cuando se viene a hacer, cuando significa hacer reportes. Quizá les queráis preguntar vosotros. Gracias, lo haremos. La mierda de reportes. Roberto Stinian, vayamos al campamento y veamos qué información hay por ahí. Mira, ¿ves? Una misión azul. No existe. Otra misión azul. No existe. Seguramente una de esta gente se haya encontrado herejes en su caza. Por favor, habla con todos los que puedas, Roberto. Nah, no sé nada de herejes. Honestamente, esperas que lleve registro de... todo Ratimó, Barimó y Bernén que está en nuestro campamento. ¿Hay algún hereje en el área? No tengo ni la más remota idea. ¿Por qué un hereje podría pasar por debajo de mis propias narices y no sería más sabio? Yo cazo dragones, mi querido amigo. Los grandes. Forever do I scan the skies. Cuando siempre estoy mirando el cielo en busca de mi presa, no me importa las criaturas miserables que se arrastran por el suelo. Pum, allá.
Buscando herejes, dices. ¿Por qué no vas a molestar a Perriquet u otro? Que he tenido suficiente problema manteniendo. Spring, Fops, Fed. O sea, alimentados los no sé qué. Y vestidos. Alimentados y vestidos al no sé qué. ¿Se refiere a estos idiotas? Aquí hay una historia estas. Vale. ¿Pero cuántos necesito de estos? Porque si son 80 dejo de abrir y cogerlos y me olvido. ¿En qué puedo ayudaros, milord? Herejes. Nunca he visto uno yo mismo. Pero no es que no haya oído de uno o dos. Alguna cosa, una o dos cosas. Estaré muy agradecidos de cualquier información que pudierais compartir con nosotros. Los dioses saben que hemos. Que hemos ganado muy poco de preguntando al resto de esta gente. Me pico un montón la oreja. Ay. Ahora me. Me iré a lavar un momento la cara. Si le place a mi señor, soy Perriquet. Perriquet. Es un nombre de francés que flipas terrible. Un soldado. No mucho más de uno, si soy honesto. Si no fuera por el amor de. El amor que le tengo a. Apuñalar a. A enemigos que tengo a las. No fue por el amor a apuñalar gente por la que toma la espada, ya ves. Pero fue por la orden de el padre de San Jan Entelot. Todavía tanto tiempo como me siga pagando, no sé qué. No sé qué ha dicho ahí. No todo el mundo es tan paciente como yo. Muchos de baja cuna son impresionados al servicio, empiezan a grumbling. Antes de ver su segunda patada de grumbling será como echarse para atrás o algo así. Y una vez que han podido pensar cómo injusto es todo, no toman mucho los herejes para girar su cabeza. Por lo que he oído, la simple promesa de libertad suele hacerlo. Eso explicará por qué Lady Icehart fue capaz de expandir sus seguidores tan fácilmente. Dicho sea, some matters of mates of mine gobble down the Eti Stripe and a second. To me, well, this is. Envía un humo morado y los bastardos llegan a ti. Es así. Ah, vale, que rollo, que si pone. Vale, que se les puede llamar. Vamos a poner un fuego morado. Llama morada. Si vamos a atraer a. Joder, qué grandes Stinian respecto al final, ¿no? Si vamos a atraer a los enemigos a nuestra posición, entonces encontramos manera de producir una señal de humo morado. También parece que una vez oí sobre un trampero que dejó caer. La piel de un Jack lanudo en su campo de fuego. Aparte del terrible olor, la historia describe en detalle. Como el humo era llamas que de violento muy oscuro. Eres un cazador de alguna manera, ¿no, Robecto? Tendría que ser una prueba fácil de traer un par de pieles.
Quizá tengamos que comprar, que quemar más de una para que los herejes se den cuenta. Master, al final, tú y yo buscaremos nieve de, para el fuego. Tomará nosotros lo suficiente para encontrar combustible seco en este lugar helado. Encontrémonos de nuevo en el Dreaming Dragon con el fruto de nuestro trabajo. Qué buena manera de quitarse responsabilidades. Hay que cazar. No, 233 está lejos, eh. Bueno, vamos a ver. Ajá. Por fin. El gelato. Un heladito, sí, sí, claramente un heladito, eh. Coño, ¿no es un golem de hielo? Chafao. Me lo he dejado. Ajá. Mierda, no sé subir. A ver si puedo coger esto sin que me vea el comandante de hielo. No, a ver. Me ha visto. Oye, ayúdame. Ayúdame, Darcy, ayúdame. Ah, se ha pirado, se la ha sudado. Los commander de hielo. Esto no es una buena idea. No estoy contento. Venga, hombre.
Hombre. Es una masilla. De un color además súper genérico. Es un Flaver. Era Adri, ¿no? Que le molaba mucho la peli Flaver. Aunque lo dijo un día que nos horrorizamos porque Missy no la había visto. O sea, no solo no la había visto, sino no sabe lo que era. El pequeño Flaver. Parece que conseguir madera de fuego es una nueva experiencia para Master al final. Ha sido todo un privilegio traerle. ¿Tienes lo que necesitas que necesitamos? Para ti. Qué guay. Ah. I should have known it would be you. Hostia, así de inmediato, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿De dónde sales? Word reached me of a struggle with a small but well-armed band of trespassers. Forgive my comrades their hostility. Few come here uninvited. La waifu, un poquito, ¿eh? Still with good intent. Al principio no era yo muy fan de esta señora, pero con el tiempo se está consolidando. Now, tell me why you are here. Es buen PJ, la verdad. Bueno, está bien. Queremos hablar contigo, queremos parar el ataque de Isla. A ver, las cosas claras, ¿no? So, you seek to stem the Dravanian tide with talk. A romantic notion. If you but knew the truth, the spark which lit the flames. Claro, como esperábamos compasión de alguien llamada Corazón de Hielo. Como título autoproclamado. Shall I relate it to you? The sordid history my gift has shown me, that which the Holy See has taken such pains to suppress. Súper convencido de que el rotagiro va a ser que al final vamos a unirnos a esta para reventar al inquisidor de la Santa Sede, al arzobispo. Twas more than a millennium past when an Elizan tribe first sought to claim the lands of Kirthas as its home. Madre de amor, eso que sueño tengo. Unfortunately for them, Kirthas was already home to dragonkind, and they were not inclined to make way for the invaders. Thus did a bloody war begin, a war which might well have rumbled on until one or the other side was exterminated, had it not been for the resolve of a single woman. That woman's name was Shiva. While those around her fought and died, she attempted to parley with the dragons, and in so doing discovered them to be possessed of profound intelligence and reason. The great worm Hraesvelgar, in particular, so enchanted Shiva that she found herself growing to love the creature, whom her people considered a monster. In the eyes of a near immortal dragon, however, the fleeting life of an Elizan is as that of a freshly cut rose. Scarce has the flower bloomed before it begins to fade and wither. Such melancholy musings plagued Hraesvelgar, who had found in Shiva an unexpected and beloved soulmate. He knew that all too soon, death would snatch her away from him. Unable to bear the thought of their separation, the maid bid the worm consume her, that their spirits might be entwined for eternity. Ah.
Though loath to perform the deed, Hraesfelgar ultimately gave in to her plea. And soon thereafter, the tale of their ill-fated love spread throughout the two warring factions. No more could they raise blade or claw against one another, knowing that the souls of their kin were so inextricably bound. O sea, gracias a su unión se hizo la paz. In the days that followed, man and dragon learned to live in harmony, and together built a nation unlike any the world had ever known. For 200 years did this blissful age of peace continue, as it would to this day, had vilest envy not stirred in the hearts of the Elezin. It is said that worms owe their longevity to the boundless reserves of vitality found within their eyes. And 'twas in this belief that a traitorous band of knights deceived their allies of some 2 centuries, and took by force that which they coveted. Nidhogg, he who now stands poised to unleash his wormlings upon Ishgard, was the great dragon who lost an eye to Elezin treachery. And until he prizes it from the hands of the traitor's progeny, no amount of conciliatory words will stay his fury. You are wrong, Lady Iceheart. Lest you misunderstand, I do not doubt your vision of the past. Tis true that Nidhogg greatly desired to reclaim the Eye. Indeed, it was for that very reason that I kept it with me as I roamed the land, attempting to draw him away from the city. Cristo bendito, lo tienes ahí en la mano. Good gods! Until recently, Nidhogg seemed unable to resist its allure and pursued me relentlessly. Needless to say, that is no longer the case. Now, it would seem, he has fixed his attention on Ishgard itself, though he knows full well the Eye does not reside there. O sea, durante mucho tiempo había perseguido el ojo, pero ahora parece que quiere reventar Ishgard de verdad. O sea, no le interesa el ojo, a pesar de que lo ha sacado de lado. You believe he targets the capital for another reason? I believe reason has all but left him. Through the Eye, I feel much of what Nidhogg feels. Ah, sí. And the dragon's thirst for vengeance will not be quenched by aught less than a sea of blood. Podrías haber dicho esto mucho antes, la verdad. No estaría, no era parlamentar con Nidhogg. Veo, pues veo que ni mierda, ¿no? If Nidhogg is indeed lost to reason, might we not seek an audience with Hraesvelgar instead? Ah, pero vamos a tener audiencia con Hraesvelgar. Sigue vivo. He has thus far shown no inclination to aid in the invasion of Ishgard, and may yet welcome our efforts to broker a peace. You still believe that a peaceable solution can be found? Very well. I will take you to him. Our road will lead us to Dravania, the homeland of dragonkind. There we shall ascend unto the clouds, where Hraesvelgar resides. Hraesvelgar. Oh! ¿El eco? No. No puede ser.
Y... Hydaelyn. O sea, hay que devolverle la luz a todos. Bueno, bien. Un poco original, pero vale. Asumible. Icehart lo habrá sentido también. Puede ser, ¿eh? Ah, pues no. Autumn miss, my friend. I sense the many battles are beginning to take their toll. Rest a while. And should you lose sight of us, Dravania lies beyond the mountains to the west. ¿Este es el dragón congelado? Joder, puta. Curious. The vestiges of thy mistress's blessing are not as faint as once they were. Thy will to succeed grants thee unusual fortitude. But will it be enough? Uy, esto. Corriente a Eder. ¿Qué significa cambio de mapa? Así. Bueno, otro día será. Estoy muy cansado. Me estoy durmiendo. Uy, se está volviendo muy intenso. El siguiente mapa lo veremos otro día. De hecho, me voy a quedar aquí, aunque no gane la esta de 50% de experiencia. Otro día más. Pues nada, chicos. Que vaya todo bien. Mañana no, porque mañana no habrá nada. Porque mañana... A lo mejor estoy al menos. Bueno, a ver. Esta parte ha estado chula. Me ha gustado. Bueno, a ver, hemos ido un poco de recaderos. Pero bueno, ha estado bien la historia esta de Halvorsberg. Y sí va. Pero bueno, mañana no creo que juegue, porque mañana me piro y vuelvo a la tarde-noche y... A ver, he estado matando gente. O sea, bueno. La historia de Heavensward es preciosa. Bueno, otro día la comentamos. De momento yo me voy a resobar. Has estado matando gente inocente por ayuda de la Inquisición. ¿Pero inocente por qué? Siguen siendo herejes, ¿no? Bueno, a ver, sí, herejes de la Inquisición. Me refiero... Realmente... Sí, bueno, vale, sí, la Inquisición será mala y todo lo que tú quieras, pero son dragones asesinando gente, ¿no? De momento. Leve Inquisidor Mayor. O sea, yo qué sé, de momento. A lo que yo sé. O sea, sí, hay que detener la guerra y buscar la mayor pacifista y toda esta gente, pero cheque, yo qué sé, es que me empezaste a pegar vosotros. O sea, al final sí que es verdad que lo que ha dicho el guerrero este es que los... Los herejes generalmente simplemente es que les toca luchar contra los dragones y los fuerzan tanto que es como, oye, paso, o sea, necesito salvarme de otra manera. Y esa otra manera de salvarse es luchar en el otro lado, en el lado de los dragones. Los herejes son los pobres, eso cuando nos lo han dicho. ¿Eso lo han dicho en algún momento? ¿Eso lo han dicho? ¿Cuándo ha dicho eso? Fíjate. En Foundation. La ciudad. Tíos estratos, sí, bueno, eso es evidente, sí. Los de arriba son ricos, los de abajo son pobres. Los herejes son los de abajo, pero que ni siquiera son herejes de verdad. Son gente que hay por ahí. No, pero son herejes, ¿no? Adoran a los dragones. ¿O no? Ah, espera, espera. Es que a lo mejor no me he enterado, estaba un poco dormido. Lo que ha dicho el caballero es que no es que sean herejes, sino que es gente que abandona el ejército y por eso los cazan. Pero ni siquiera son herejes. Ah, su padre. ¿Y este men? Se une al lado de Icehart que quiere la paz. Se me acaba de romper el boli.
O sea que cuando matamos los dragones malos son Nidhogg. Ah, vale. O sea, vale, vale, vale. Es que el lugar de. Es que el lugar de Icehearth en todo esto, Icehearth es una mediadora. Es que el lugar de Icehearth en todo esto me dejó siempre muy loco. Porque no sé si Icehearth es. Claro, para mí Icehearth es de lo malo de los dragones. Pero son los dragones malos. Y estos están haciendo un poco la doble, ¿no? En plan, matamos a los pobres que son los herejes y así pues menos pobres. Y aparte, pues reventamos a los dragones porque no nos queda otra porque vienen del cielo. Bueno, mira, gracias por la aclaración. Ese girito, la verdad es que no me he dado cuenta. Y a Stinin esto se la suda, ¿no? Porque quiero decir, si nos lo acaban de decir, a Stinin esto se la refanfinfla. Él sigue siendo de la Santa Sede y toda esta historia. Bueno, él no es de la religión, él es del gobierno, que es distinto. Supongo que como Eimeri, que no, que es como, somos de por aquí, pero a Stinin le importa matar dragones. Ya veo ya. Bueno, lo dicho, chicos, me voy a dormir. Está enfadado con los dragones. Cuando tu personaje, la personalidad está enfadado. Bueno, chicos, lo he dicho, me voy a dormir. Muchas gracias. Os voy a dejar ya. Me voy a retirar. Pero no sin antes preguntaros. ¿Habéis oído hablar del aclamado por la crítica? Del aclamado por la crítica. Mago negro abogado Roberto Piccolini, con una litigación expandida, a donde viaja a través de todo el mundo de A Realm Reborn y la ganadora de un premio Heavensward hasta el nivel 60 para viajar a la gran ciudad. Pues hoy lo sabéis un poco más. Muchísimas gracias. Yo me voy a descansar. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.